Internacional México, Archidiócesis Mexicana, celebra la ordenación de 12 nuevos sacerdotes. La Archidiócesis de Puebla, en el centro de México, celebró la ordenación de 12 nuevos sacerdotes el 8 de febrero. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, en la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Puebla. Durante la celebración, el prelado reconoció y agradeció a los grupos de fieles laicos que van ante el Santísimo a rezar por las vocaciones sacerdotales. «Yo les agradezco su oración por esos hermanos nuestros», expresó el arzobispo mexicano. Durante la ceremonia de ordenación, Monseñor Sánchez Espinosa confió a los nuevos sacerdotes tres encargos importantes. En primer lugar, el prelado les pidió anunciar el Evangelio de Jesucristo tal como nos lo pide el Papa Francisco, con alegría. En segundo lugar, los llamó a apacentar el pueblo santo de Dios, a la porción de pueblo de rebaño donde sean enviados. En tercer lugar, le recordó a los nuevos sacerdotes la importancia de celebrar el culto divino, principalmente celebrando los sagrados misterios de la Eucaristía y de una manera especial la Eucaristía dominical. Según datos de la Archidiócesis de Puebla, en este territorio pastoral hay 379 sacerdotes diocesanos repartidos en 297 parroquias y cuasiparroquias. Los fieles cuentan además con 99 sacerdotes miembros de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica.